para poder cumplir con las exigencias que demanda competir por la dirigencia estatal de su partido, el Partido Acción Nacional, PAN. La diputada Pilar Pérez Chavira dejó su curul para poder dedicar todo su tiempo a esta nueva tarea. A su vez, a este enfrentamiento se sumarán otros tres políticos, César Madrigal, Carlos Arias y Francisco Ramírez, exgobernador. En tan solo 27 días, Pérez Chavira deja su puesto para que casi inmediatamente, el 11 de noviembre, se realice la elección. Quiero ofrecer todo mi tiempo, mi energía, mi trabajo, mi creatividad y sobre todo la búsqueda de construir las mejores condiciones para generar una propuesta que no solamente unifique, sino dinamice y pueda seguir impulsando los esfuerzos de confianza que se han estado manifestando por la ciudadanía. Excelente día. Comparto el anuncio de mi aspiración a dirigir al PAN en Jalisco. Ofrezco mi congruencia, experiencia y creatividad para construir una propuesta que unifique y dinamice. Centremos la política en la dignidad de la persona. Almohadilla con Pilipa en https://t.co/sobxpo. Pilar Pérez Chavira, @pilar_perezch. October 4, 2018. De acuerdo con la diputada, entre los pros que ofrece están su trayectoria, congruencia y experiencia para construir con un enfoque panista, centrar la actividad política en la dignidad de la persona, el tomar en cuenta las diversas situaciones desde las personas y sus localidades. Asimismo, agradeció el apoyo de todos, haciendo posible un mejor trabajo. Además retomó que cuando entró a la legislatura se comprometió a dar resultados, por lo que ahora se separa. Puntualizó que es la sociedad quien será la única que podrá juzgar su trabajo, en donde se enfocaron principalmente en el sistema anticorrupción del Estado y la transparencia. Entre los pendientes que dejo está la integración del archivo de la Comisión de Responsabilidades con los casos que han resuelto, con información del Occidental y NTR Guadalajara. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.